Amigo campesino, si vas a utilizar fuego para limpiar tu terreno, toma todas las medidas para evitar que se salga de control y generes un incendio forestal. Antes de iniciarlo, solicita permiso a las autoridades y avisa a tus vecinos. Haz una guardarraya de por lo menos 3 metros de ancho y comienza tu quema muy de madrugada o por la noche, cuando el calor es menos intenso. Si el terreno está en pendiente, inicia tu quema en la parte superior. Si está plano, iníciala de lado en contra del viento. Por un uso responsable del fuego. Gobierno del Estado. Un gobierno para todas y todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. Dentro de la campaña de promoción turística que al interior del estado realiza la Dirección de Desarrollo Turístico del municipio capitalino, se han repartido y colocado más de 1,000 folletos alusivos al evento principal de Semana Santa en San Luis, la Procesión del Silencio. Tanto los pósters como los dípticos se han repartido en hoteles, restaurantes y agencias de viajes, así como en diversos comercios de las cabeceras municipales visitadas. Entre las ciudades visitadas se encuentran Río Verde, Cedral, Villa de la Paz, Charcas, Ciudad Valle, Tamuín, Tamazopo, Matehuala, Venado, entre otras en el estado. La presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Socorro Herrera Horta, dio a conocer que se citará de nueva cuenta titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Joel González de Anda, para que disipe las dudas que existen en relación a los accidentes de tránsito donde se han visto involucrados los transportistas urbanos y que tuvieron como consecuencia la pérdida de vidas humanas. La legisladora informó que para este día se tenía previsto la asistencia del funcionario de gobierno a la reunión de la comisión. Sin embargo, González de Anda envió un justificante de su inasistencia debido a que tendría reuniones previas. Por eso se acordó que se le citara para el próximo martes a las 8 de la mañana en el Congreso del Estado. Durante el primer informe de actividades del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, el Ombudsman potosino informó que a la fecha se han recibido en la Comisión 8,846 escritos o solicitudes de atención, de los cuales 6,032 se les otorgó asesoría jurídica, 1,456 fueron calificadas como quejas, 1,192 fueron canalizadas a otras autoridades y se realizaron 166 gestiones, todo en el año 2013. Las 1,456 quejas que recibió la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante 2013 representaron un incremento del 93% más con respecto al año anterior. Del total de los expedientes, 723 quejas fueron presentadas por mujeres y 733 fueron presentadas por hombres. Está toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes.